chicos, ¿qué tal? ¿Cómo va todo por ahí? Bueno, aquí nos encontramos de nuevo. La receta que vamos a presentar el día de hoy es una receta de taquitos ahogados. Estos son unos taquitos, pues, muy parecidos a los convencionales, a los que siempre hacemos, pero lleva una pequeña variante. Y la variante consiste principalmente en la salsita con la que van bañado. De allí el nombre de taquitos ahogados. Yo sé que les va a gustar mucho, lo van a disfrutar. Y bueno, entonces les presento los ingredientes. Y lo que estamos utilizando para los tacos es una pechuga que tenemos aquí ya deshebrada, la cual habremos cocido previamente con ajo, cebolla y sal, guardando ese caldo, no lo vamos a tirar porque lo vamos a necesitar. Las tortillas que están abajo de la pechuga y vamos a necesitar una latita de chiles en vinagre, pero solamente vamos a utilizar el vinagre y suficiente aceite. Vamos a preparar también dos clases de salsas, una que no es picosa y una que es muy picosa. Para la que es no picosa vamos a utilizar jitomates, cebolla y una pizca de orégano. Y para la otra vamos a utilizar chiles de árbol, ajo, vinagre blanco. Y ya para servir nuestros taquitos vamos a utilizar queso, crema, lechuguita y cebollita desflemada. Empezaremos por preparar la salsa que no es picosa, cocinando los jitomates. Los vamos a poner a cocer con suficiente agua. Y para la salsa picante, vamos a tostar los chilitos y los ajos, un poquito. Con la llama un poquito bajita para que no se nos quemen los chiles. Y los vamos a tostar un poquito. Ya que estén tostaditos, los retiramos de aquí. Mientras de que se cocen los jitomates, le vamos a poner el vinagre a la pechuga. Quedamos de que el puro juguito, el puro vinagrito, no los chiles, ¿ok? Se lo ponemos a la pechuga y la revolvemos bien para que se le impregne bien el saborcito del vinagre. Y la dejamos aquí reposando para empezar a rellenar los taquitos. Una vez que nosotros consideramos de que la pechuga ya está bien impregnada con el vinagre, la escurrimos muy bien para que a la hora de que doremos nuestros taquitos no nos vaya a brincar en el aceite caliente. Va a ser imposible que le quitemos todo, pero bueno, vamos a tratar de que la mayor parte del vinagre se lo quitemos para evitar accidentes. La escurrimos bien. Lo más que se pueda. Y la regresamos a nuestro plato. Ahora sí, vamos a empezar a rellenar nuestros taquitos, procurando que la tortilla es mejor si la tortilla está tibia, porque de esa manera pues no se nos va a quebrar. Empezamos a rellenar nuestros taquitos con la ayuda de un tenedor para no enchilarnos los dedos. Los rellenamos bien. Y con la ayuda de un palillo cerramos. Y así sucesivamente hasta terminar con todas nuestras tortillas. En un sartén vamos a poner abundante aceite para empezar a freír los taquitos. Y esperamos a que esté bien caliente para empezar.
con mucho cuidado para que no nos vaya a brincar por el vinagre. Pongan el palito lo más cercano de la carne para que de esa manera evitar que se les salga a la hora de estarse dorando. Esperamos a que esté doradito por un lado y volteamos por el otro lado. Cuando ya los taquitos estén bien doraditos por los dos lados, los vamos a sacar con mucho cuidado. Les escurrimos el aceite y los vamos a poner en un plato o un contenedor donde ustedes gusten, con papel absorbente para que absorban el resto de aceite. O sea, lo que les sobra, lo que no vamos a necesitar. Y continuamos así hasta terminar con todos nuestros taquitos. Para empezar a preparar la salsa que no es picante, a los jitomates que ya tenemos cocidos, le vamos a quitar la piel a todos y los vamos a ir poniendo aquí en la licuadora. Al principio les había dicho que para esta salsa íbamos a utilizar orégano, perdón, me equivoqué. Ando un poquito enferma de la gripe, entonces ya saben cómo funciona eso, que a veces la cabeza no nos da para tanto, ¿verdad? Pero aquí andamos. No es orégano lo que le vamos a poner, es una poquitita de mejorana. Un poquito, así miren, algo así. Unas, lo que es una varita, algo así. Y se lo ponemos a los jitomates. Y le vamos a agregar también media cebolla. Y para licuar vamos a estar utilizando el consomé de la pechuga que ya habíamos cocido. Recuerden que les dije que íbamos a guardar ese caldito. Entonces con ese vamos a licuar. Y lo prueban de sal, porque como el caldito de la pechuga ya tenía sal, lo prueban y si no, pues le agregan lo que le haga falta, ¿sale? Y lo vamos a licuar. Ya molimos la salsita. Lo que vamos a hacer ahora es que la vamos a freír, pero la vamos a colar antes. Ya tengo mi sartén con aceite, entonces ahora vamos a poner la salsita. Si ustedes no quieren colarla, no es necesario. Nada más que a algunas personas no les gustan las boronitas que quedan de la mejorana o de los pedacitos de cebolla, por eso es que la estoy colando. Allí es opcional. Y la vamos a dejar que hierva. La vamos a dejar que hierva hasta que espese un poco, para que no nos quede muy ralita. Para la salsa que sí pica, vamos a poner los chilitos tostados junto con los ajos. Le vamos a poner sal, un poquito de sal. Y le vamos a poner una cucharadita de vinagre, vinagre blanco, un poquito. Y agua la suficiente para moler. Y licuamos. Pero esta no la vamos a guisar. Pues tal parece que ya lo único que nos hace falta es preparar la cebollita. La vamos a cortar así en medias lunas o en gajitos, como ustedes le llamen, delgaditos, al grosor que a ustedes les guste, y lo vamos a poner en nuestro tazoncito. La cebolla que ustedes consideren que van a necesitar. Y lo que le vamos a poner a nuestra cebollita es una cucharadita de vinagre blanco. Si ustedes gustan, unas gotitas de limón. No mucho, para que, bueno, de por sí ya va a quedar ácido con el vinagre. Unas gotitas de limón. Le vamos a poner también un poquito de sal. Al gusto, y al final un poquito de orégano.
Lo pueden remoler, lo pueden poner entero, como ustedes gusten. Se la vamos a poner a la cebollita y la vamos a revolver bien y la dejamos reposar para el momento de servirla. Para que quede bien desflemada. Listo. Pues ya estamos listos para preparar nuestros taquitos. Ya tenemos todo preparado, así que manos a la obra. Aquí tenemos la salsita picante, queso, lechuguita, la cebollita desflemada, aquí está. Tenemos aquí también la salsita que guisamos y tenemos crema. Entonces los taquitos los vamos a empezar a rellenar de la manera convencional, como siempre lo hacen. Le vamos a poner su quesito. Le vamos a poner su quesito. Le vamos a poner su toque de crema. Lechuguita. Y si ustedes gustan aquí, le pueden poner un poquito de la salsa picante. Le ponemos un poquito de la salsa. Esta salsa, recuerden que es bien picosa, entonces aquí ya le van a poner, dependiendo del gusto o lo picante que ustedes coman. ¿Ok? Entonces procedemos así con los taquitos y los acomodamos aquí en nuestro plato. Vamos a prepararlos todos. Ya están listos, ya los rellenamos bien. Ya con todo, lechuguita, cremita, salsita, todo lo que se le ponemos a nuestros taquitos. Y entonces, como punto final y lo más importante de nuestros taquitos, es la salsa guisada. Aquí le vamos a poner al gusto, chicos, pero recuerden que estos se supone que van bien ahogaditos, bien llenitos de salsa. Entonces vamos a poner nuestra salsita encima de los taquitos, a discreción, como ustedes gusten, mucha, poquita, la que ustedes quieran. Así. ¿Ok? Podemos poner un poquito más en nuestro plato para que quede bien, bien bañadito nuestros taquitos. Recuerden que la presentación cuenta mucho. Y ya para finalizar, lo único que vamos a hacer es que le vamos a poner la cebollita desflemada encima. Así. Y si ustedes gustan, pues ya le pueden agregar un poquito más de crema o un poquito más de queso, ya como ustedes gusten. Ya como ustedes los quieran presentar. Yo nada más les doy la idea, lo sabroso de esto es la salsita. Ya van a ver cuando la prueben. Se ve rico, ¿verdad? Y ya como les digo, si gustan, pues le pueden agregar un poquito más de crema. Bien bañadito nuestro platito de salsita. Y bueno, así sería como queda. ¿Qué les parece? ¿Se los acerco para que vean? Se ve rico, ¿verdad? Bueno, amigos y amigas, espero que les haya gustado la receta, que les gusten mucho los taquitos, así es como los hacemos en Morelia, los taquitos ahogados. Ojalá que les gusten mucho, yo sé que sí. Bueno, a mí me han encantado y a todos los que los hemos probado nos han gustado mucho. Así que pues los invito a prepararlos junto con nosotros. Y bueno, una vez más, les agradezco sus visitas, gracias por su preferencia. Reciban bendiciones, su amiga Angie. Hasta la próxima.